El gesto de la ceniza sobre las cabezas en las escrituras desde antiguo ha significado un gesto de penitencia y de aceptación del propio pecado. ¡Tiempo de arrepentirse! Judith 4.9. Todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y con gran fervor se humillaron. Cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor. El pueblo ayunó largos días. Y los sacerdotes, con la tiara cubierta de ceniza, clamaban al Señor con todas sus fuerzas, Daniel 9.3. Volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con oraciones y súplicas en ayuno, sayal y ceniza. El propio Jesús, cuando mira a Betsaida y Corazín, dice, Mateo 11.21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. That sounds good for me. Yeah. Excelente observación, Gigi. Mirad este mensaje. Yo conté 47 días desde el miércoles de ceniza. ¡Bravo! Sí, pero ¿por qué? Si tienen que ser 40 días de cuaresma antes de la fiesta de Pascua, ¿cómo es que salen 47? Pues lo vamos a explicar ahora mismo. Lo primero que conviene recordar es que en el Concilio de Nicea se decide en la Iglesia Universal, es decir, en la Iglesia Católica, que la fiesta de Pascua se celebraría el primer domingo que haya después de la primera luna llena que haya después del equinoccio de primavera. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Sencillo es recordar: equinoccio-primavera. Primera luna llena después del equinoccio de primavera, pues el domingo siguiente a la luna llena, esa es la fiesta de Pascua. Por eso cada año cambia dependiendo la luna. Volvemos a decir lo mismo que dijimos en la Navidad. Cuando los católicos celebramos, no somos católicos, cuando celebramos los cristianos la Pascua, no estamos celebrando una fecha concreta, sino un acontecimiento: la resurrección de Jesucristo, la muerte. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, fijaos una cosa: vamos a ver este año dónde está en la primera luna llena que hay después del equinoccio de primavera. Voy a usar este entrañable calendario que conservo para recordar que el equinoccio de primavera entrará el día 20 de marzo. En este calendario que me gusta mucho, pone cuándo es la cuarto menguante, la luna nueva, cuarto creciente y cuándo es la luna llena. El día 25. Si hemos dicho que el día 20 es el equinoccio de primavera y hemos dicho el primer, la primera luna llena que haya después del 20 de marzo, quiere decir 25 de marzo, lunes. Y como hemos dicho, el primer domingo que haya después de la, de la luna llena que hay después del equinoccio de primavera por lo tanto cuando es pascua el 31 porque es el primer domingo que hay después de la luna llena que hay después del equinoccio de primavera por eso ¿eh? pascua cae este año el 31 de marzo primera cosa entendida bien vamos a la segunda por qué entonces no salen los cálculos desde el micro de ceniza mm. por cierto otro dato interesante ¿Cómo es que un tiempo litúrgico no empieza un domingo y empieza un miércoles? Mm. Recordemos siempre que la liturgia, el día por excelencia, es el domingo, el día del Señor, el primer domingo de Adviento, el primer domingo de Cuaresma, ¿no? Pero, ¿por qué la Cuaresma empieza antes del primer domingo, es decir, el miércoles anterior? Bueno, la explicación la tienen los números y la historia. Porque cuando uno conoce, como dijimos en otro vídeo anterior, que el origen de la cuaresma está en la orden de los penitentes de los primeros siglos, cuando ya el cristianismo se convierte en una religión numerosa, empiezan entonces a adaptarse las costumbres de los inicios a la realidad de un grupo más numeroso. Esto pasa en todos los sitios igual. Orden hay que poner cuando somos muchos. Aquel orden de penitentes eh, se pasaba cuarenta días en ayuno total, a pan y agua, vestidos de sayal, se echaban cenizas, como dice la escritura, y a partir de ahí hacían un tiempo de penitencia hasta que el jueves santo, en la Eucaristía de la Cena del Señor, el obispo los reconciliaba de nuevo con la comunidad y se incorporaban de nuevo a la comunidad. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando ya el cristianismo, he dicho, es numeroso y ya no se puede hacerlo de la orden de los penitentes porque serían muy numerosos, al final lo que se intenta es adaptar la, los 40 días anteriores a la Pascua como una intensificación de un tiempo de penitencia para todos los cristianos, no solamente para los penitentes. Y se conservan esos dos elementos fundamentales: el ayuno. Y también la penitencia. La ceniza que echaban por las cabezas queda reducido a un gesto, un detalle, de un día en concreto. En este caso, el miércoles de ceniza. Que por cierto, alguien me preguntó si era día de precepto. No es día de precepto. Uno no tiene obligación de ir a la misa de prece a la misa de la ceniza. Incluso no es necesario hacer una misa para imponer las cenizas. Se puede hacer una liturgia de la palabra para imponer las cenizas. Pero no es día de precepto. Eso no quiere decir que no sea conveniente asistir. A lo que vamos. Vamos a contar entonces, desde el miércoles de ceniza de este año, 40 días en adelante: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta llegaríamos aquí cuánto falta para la Pascua uno dos tres cuatro cinco y seis por qué quedan esos seis días ahí coleteando pues tiene una explicación interesante y hermosa ¿Qué celebra la Iglesia el domingo? La resurrección de Jesucristo. Y todos los domingos recordamos el memorial de su pasión y de su resurrección. Por eso los domingos nunca pueden ser días de ayuno ¡Mmm! ni días de penitencia, sino días de gozo, como se llaman los misterios del domingo, gloriosos. Por lo tanto, si desde el domingo de Pascua empezamos a descontar los domingos que hay anteriores, llegamos entonces a ese número de 40. Mira, el miércoles de ceniza es el 14, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 domingos antes del de Pascua. Vamos a contar entonces esos días sin contar los domingos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

¿Te ha quedado claro? Por cierto, en el diario de Egeria, que es un documento que tenemos que se conserva del siglo IV, de una viuda catalana española que va a Tierra Santa peregrinando y va escribiendo un diario mostrando todo lo que ve. Las celebraciones de Cuaresma ya salían bien organizadas en el siglo IV en Jerusalén, en Tierra Santa. Este es el libro en cuestión, Diario di Viaggio de Egeria. Yo lo tengo en italiano, en la página 71, el año que yo nací. Nos habla de la cuaresima y dice: Cuando arriban los giorni de la Pascua, vengono celebrati nel en modo secuente. Cuando llegan los días de la Pascua, se celebran del siguiente modo. Come he preso de no y se si observan 40 giorni prima de la Pascua. ¿Ves? Aquí da testimonio que se observan 40 días anteriores a la Pascua. Cosí que si calculan ocho settimane prima de la Pascua. Así se calculan ocho semanas anteriores a la Pascua. Y aquí da testimonio de esto que estábamos explicando de la obligatoriedad de ayunar. Como detto sopra, rimangono 41 giorni in cui si dijuna. ¿Eh? Es decir, hay un días en los que se ayuna durante ese tiempo que llamamos cuaresma. Es interesante y hermoso conocer la historia y darnos cuenta lo antiguas que son las cosas que celebramos todavía hoy en el año dos mil en la Iglesia católica.